Bueno, hoy venimos, como todos los años, a presentar el presupuesto. Un presupuesto en este caso que alcanza los 23.000 millones de pesos, con algunas cosas importantes. Por ejemplo, en el día de ayer nosotros hemos sido parte del anuncio del gobernador, donde se ha creado un nuevo ministerio. Eso también está previsto dentro de este presupuesto. Como siempre decimos, las tres áreas más importantes son salud, seguridad y educación, que en definitiva lo que significa el gasto corriente que tiene estas tres áreas casi abarcan el 80% del gasto del Poder Ejecutivo, donde son casi 6.000 millones, en el caso de educación. En el caso de salud son unos 3.700 y 2.500 para el caso de seguridad. Tenemos previsto mucha inversión en materia de infraestructura y obra pública. Nosotros entendemos que este año, o el año que viene, perdón, vamos a superar los 3.000 millones en materia de inversión de obra pública, donde vamos a seguir con la construcción de viviendas. Tenemos, estamos terminando en ejecución 3.000 y pico de viviendas, y empezando otras 3.000 que van a estar en ejecución en el transcurso del año que viene, más otras que están previstas iniciarse, con lo cual nosotros vamos a tener un gran volumen en materia de inversión de viviendas, siempre reforzando lo que es el estado de las escuelas, el estado de los hospitales. Vamos a terminar la refacción de nuevos hospitales, vamos a terminar ya y poner en funcionamiento dos hospitales, como es el de Quebrachal y el de Embarcación. Vamos a tener en funcionamiento dos centros nutricionales, el de Orán y Tartagal. Por contar algunas de las cosas que tiene previsto este presupuesto, me parece que desde esa mirada es donde más importa a la gente, ¿no? ¿Qué prevén en ingresos en materia de actividad económica, por ejemplo, ministro? Nosotros hemos tomado las proyecciones que ha realizado el Gobierno Nacional en lo que hace a coparticipación, donde ellos estiman respecto de la efectiva ejecución de este año un crecimiento del 28%. Algo similar hemos proyectado nosotros para los recursos propios y nos hace tener ese presupuesto de casi 23.000 millones de pesos. ¿Respecto de la inflación? Bueno, eso está incluido en las proyecciones. Digo, cuando uno, primero uno debería tomar el crecimiento de la actividad económica. El Gobierno Nacional había proyectado crecer bastante más para este año. Después todos son conscientes de lo que pasó, a principio de año. Están proyectando, han hecho una corrección respecto a la estimación de crecimiento para este año y hablan de un 0,5% y un 2,8% para el año que viene. Eso se materializa en una parte en materia de recaudación y otra parte en lo que hace inflación. Así que un poco los dos componentes están vinculados con lo que muestra el crecimiento de la recaudación del próximo año. Ojalá tengamos año de crecimiento. Cuando uno se pone a analizar, y va a ser un poquito lo que voy a exponer hoy ante los diputados y senadores, la verdad que el mundo está mostrando niveles de crecimiento bajo, de desaceleración, caída en la demanda incluso de los commodities, caída en los precios internacionales. Y aunque parezca lejano, todo eso tiene impacto en las provincias, porque cuando cae el valor de la soja, después los recursos en concepto de la soja le llegan menos a las provincias, a los municipios. Bueno, esperemos que tengamos un año de crecimiento como proyecta el Gobierno Nacional. Hay otros organismos como el Fondo Monetario que creen que la Argentina no va a crecer el próximo año. Bueno, veremos qué es lo que pasa, ¿no? ¿Los gremios ya manejan posibilidades de reuniones en el mes de enero para más incrementos? ¿Ya está incluido justamente todo esto? Sí, nosotros hicimos alguna previsión. Nosotros tenemos ya programada una reunión para la cuarta semana del mes de enero con todos los gremios, con la idea de empezar ahí a trabajar lo que es el porcentaje. Eso no quita que vayamos a tener algunas reuniones en el transcurso del mes de diciembre. Queremos plantear algunas cosas que son profundas y que lo dijimos ya, que están vinculados con analizar el tema de las grillas, y eso no es fácil resolverlo cuando uno ya esté discutiendo el porcentaje. Así que vamos a avanzar con esas reuniones, pero empezar a resolver el tema porcentual allá por el 19 o 20 de enero, ¿no? Ministro, ¿se prevé la inflación en el presupuesto también? Digo, el hecho de tener un crecimiento en recursos y crecimiento de gastos está vinculado con eso. Así que tomamos también las previsiones que hace el Gobierno Nacional, lo hacemos en cuanto al valor del dólar. Digo, el Gobierno Nacional proyecta un dólar de casi 9,50, estamos a 8,50, 8,60 en estos tiempos, con lo cual está prevista una devaluación que es un 15%. Así que todas esas consideraciones están previstas en nuestro presupuesto, ¿no? ¿Y otra fecha de pago de sueldo del mes de diciembre, aguinaldo, eso que la gente está esperando? No, el próximo sueldo va a ser, si yo mal no recuerdo, martes y miércoles, creo que eso es 2 y 3. Y el aguinaldo esperamos pagarlo el 19, creo que era 19 y 20 en cajero. ¿Cuál es el sector que más se va a beneficiar con este presupuesto del 2015?
No, todos los sectores. Digo, nosotros tenemos una política de gobierno que está claramente definida, está vinculada con fortalecer lo que es la prestación de servicios por parte del Estado. Nosotros nos entendemos básicamente prestadores de servicios de salud, seguridad y educación, y en ese sentido hemos reforzado todo lo que está vinculado con la prestación de estos servicios, incorporando gente. Algunos hablan de la cantidad de gente, pero en la medida que uno quiera ampliar oferta educativa, hacen falta más maestros. En la medida que uno quiera dar mejores prestaciones en materia de seguridad, necesita mayor cantidad de policía. Nosotros hemos pasado del 3,2 cantidad de policía cada mil habitantes al 5,2. Todo eso requiere de más gente, más allá de que uno lo acompañe con tecnología. Hemos aumentado un 50% la cantidad de agentes dentro del sector de salud, y aparte fortalecer todo eso. Y ayer el gobernador anunció un plan importante que está previsto dentro del presupuesto, que es la solicitud de un endeudamiento de 650 millones de pesos vinculado con obras de agua y de saneamiento. Nosotros entendemos fundamental trabajar sobre infraestructura social básica, que ya lo venimos haciendo, porque no significa que ahora nosotros descubrimos ese tipo de necesidades, sino que venimos con un trabajo sistemático donde en el 2009 se toma una decisión importante, que es estatizar la empresa de agua, porque entendíamos que lo que se venía trabajando no era lo óptimo. Todo eso nos permitió incrementar, en el caso de energía eléctrica, 50.000 nuevos usuarios, en el caso de agua y saneamiento, 30.000 nuevos usuarios, triplicando la cantidad de personas que se incorporaban a la prestación de servicio de agua de Salta en ese momento a partir de la estatización. Ahora nosotros queremos garantizar que en un plan de inversión lleguemos al 100% de los aglomerados urbanos, garantizando agua y cloaca, donde se benefician una gran cantidad de municipios que van a tener esos servicios que hoy no tienen, como El Bordo, como La Caldera, como Vaquero, que no tienen cloaca. Localidades como San Lorenzo, localidades dentro de Salta, como es Atocha, como es San Rafael, como es La Lonja, Nueva Esperanza. Entonces son inversiones que nosotros pretendemos fortalecer, porque siempre hemos trabajado con ese eje y con esa mirada, ¿no?